Y bueno, ya estamos aquí en la demostración para que vean lo importante que es aprender KOF con un profesional. Y bueno, les voy a presentar a la amiga de Yami, que es, ¿cómo te llamas? ¿Cómo dijiste que te llamas? Perdón. Yamigle, exacto, ya sabía tu nombre. Bueno, yo no te conozco, pero tienes la fortuna de conocerme y deberías estar agradecida con la vida. Yo sé lo feliz que estás y lo contenta que estás. Pero bueno, me encantaría decir lo mismo, pero voy a arrasar contigo ahora mismo en KOF. Y bueno, estoy haciendo una excepción porque yo soy de la élite de aquí. Y obviamente, eso es un privilegio para ti, niña. ¿Cómo te sientes? Ajá, sí, eso es lo que dicen todos antes de perder. Apúrale, pues. Ah, vale, lo que tú digas. Digo, ¿cómo te atreves a decirme eso? No, a ver. A ver, esto no crean que estaba en el protocolo ni nada. Esto no estaba en mi contrato. Ya. Bueno, te callaré la boca en el ring. Inicia. Oye, ¿sabes cómo iniciar? ¿Con qué botón se inicia aquí? No es que nunca haya jugado, pero es que aquí Yami tiene un desmadre en los con. A ver, ya pude, ya sabía. Es que como el niño se crió en las arcadias y tal, entonces no sabe esto muy moderno del online, ¿no? Muy moderno. O sea, yo tengo años en KOF, pero también me he adaptado a los tiempos modernos. Como SNK sobrevivió al holocausto. Si se dice holocausto, ¿verdad? ¿Qué es un holocausto? Bueno, no importa. Lo importante es que voy a arrasar contigo. Ok, equipo de hombres, porque obviamente los hombres son más poderosos aquí en esta entrega. Ella eligió a dos mujeres, por lo tanto tiene desventaja, excepto Andy, que es el único peligro. Aunque bueno, para mí no hay nada que es peligroso. Te deseo suerte, niña, la vas a necesitar con mi Kusanagi. Ok, voy a esquivar. Esquivo. Tienes a Athena, que Athena debe ser una profesional para saber manejarla, así que no espero mucho de. Bueno, ok. No le he quitado vida. Ya te quité vida. Muy bien, no pasa nada. What the fuck? ¿A quién me arrinconaste aquí? Bueno. Si así juegas como habla. Oye, una pregunta, ¿a qué horas me va a salir el Maximum aquí? A la hora que sepas cargar. Y toma, niño, sí. Ok, voy a sacar el quinto. What the fuck, el quinto. No, eso no, el quinto. ¿Cómo se sacan los quintos aquí? La estoy poniendo a prueba. La estoy poniendo a prueba, ¿eh? No crean que es porque no sé sacar los quintos, sino que de verdad la estoy poniendo a prueba. Se está riendo de... Eso no es una risa, eso es llanto. Llanto de que está sufriendo. Ok. What the fuck, ¿qué es esto? Megan. Ok, espero que hayas disfrutado el calentamiento, porque ahora se viene la pelea seria. Perder el tiempo, ¿cómo te atreves? O sea, lo que pasa es que este juego está mal programado. Mira, yo que ese ataque yo no lo conocía de Yamazaki. What the fuck. Sí, Acércate, tienes. ardido, ¿Ardido? ¿Cómo que? ¿Dónde me notas ardido? Yo no estoy ardido. ¿Dónde estoy ardido? No estoy ardido. Ok. Voy a quedarme aquí en la esquina, capaz no me hace nada. Ok, en estos protocolos lo que se tiene que hacer es molestar al oponente, ¿ven? Como con mi saludo de Yamazaki. Y empezar a caer en la desesperación y hacer cosas indebidas. Ok, un combo. Bueno, es que. ¡Ah! ¡Perfect! ¡No! ¿Cómo me pudiste hacer un perfect? No, 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 esto no está pasando, es una pesadilla. Ok, Y no lo pasa peor nada. es que yo ni siquiera Atena como se supone que se usa. Ah, ¿cómo te atreves? ¿Acaso te estás burlando de mí? Ok, con Robert. Saca el quinto, Robert, el quinto. ¡Perfecto! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Alábenme! ¡Alábenme! Soy el mejor jugador de KOF de la comarca. Ok. Vamos, patadas. Ok, tengo que mantenerme alejado de Athena. Ok, esto es una lección para los que quieran aprender más a jugar. Lo que se supone que tiene que hacerse en estos casos cuando el oponente, entre comillas, te tiene acorralado, porque yo hice todo esto a propósito y he dejado que me quite vida a propósito. Además de que este juego está mal porque no saca los ocultos como debe, es muy difícil sacar un poder y tarda mucho en cargar y nunca me marca el máximo a mí. Esto es trampa. Esto es algo ilógico. Todos los que hayan jugado KOF, de verdad, el KOF de hombres, saben que el Maximum es. ¿A qué horas me ganaste, oye, sabes? You lose. Te dejé ganar esta, pero la que viene es la buena. Así que prepárate. Ah, okay. Esta vez. ¿Vas a jugar en serio entonces? Ah, okay, bueno.
Sí, bueno, a ver, para toda la audiencia de este canal, toda la audiencia del canal del imbécil de Yami, o sea, que quede claro que esto fue. Ya van a ver ahorita, ¿vale? Madre mía, ¿qué voy a hacer? Esta niña sabe jugar. Ok. Rugal. Rugal. Ok. Oh, estoy cayendo en la desesperación. Ah, es que, bueno, es que voy a usar a Rugal para hacer una demostración de. Lo voy a dejar al último para que veas que soy bueno, ¿vale? O sea, yo soy un profesional. Okay, está Es más, voy a usar a Rugal. Ni siquiera voy a tener que usar a Rugal. Ni siquiera te va a dar para ganarle a Río, mira. Toma eso, toma eso. Oh, soy el mejor jugador de King of Fighters del mundo y nadie puede derrotarme. Ni mucho menos. Ni mucho menos una chica promedio, no. What the fuck? ¿Cómo haces esos combos, madre mía? Digo, combos básicos, ustedes saben. Cualquiera puede hacer esos combos con algo de práctica. Hasta un niño sabría quién de los dos es el más fuerte de aquí. Vamos, Río. Ok, ya tengo una barra. El quinto, el quinto, el quinto. Es que no sale el quinto. No sé por qué mierdas no sale el maldito quinto. A ver, Río, joder, te va a ganar. Deja de estar de. ¡Río! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! Esto se me está saliendo de las Yo no sé manos. si se supone que tengo que hablar o si tengo que reírme o no sé. Ah, reírte en buen sentido de que te gusta cómo juego, ¿verdad? ¿A eso te refieres? A ver, para toda la No sé, audiencia. o simplemente tal vez debería retirarme de tu audiencia por respeto a ti. Ah, la verdad es que el canal no es mío, estoy cumpliendo un contrato, ¿sabes? Yo soy el chico Kof, a mí nadie me gana. A ver. Yo soy el chico Kof. ¿Qué está pasando aquí? Estoy rojo. No me vean así, no me vean así. Ok, es imposible que pierda con Rugal. Sería el colmo. Vamos, 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 vamos. No puedo perder contigo. Es imposible que yo pierda. Ahí está, solamente voy a seguir haciendo eso. Eso es lo que hace la máquina. Eso es lo que hace la máquina. Ok, me voy a burlar. Oh, ¿a qué hora se hizo eso? ¿Por qué tú tienes Maximum y yo no? Y yo no. No crean que son nervios, ¿eh? No, no crean que son nervios. Lo que pasa es que. Este teclado de Yami es una mierda y no les. Brinca, brinca la tablita y ya la brinqué. Allá está. A ver. Hace quinto lugar. No, me queda muy poquita vida. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué? Se cubrió. Creer que tengas a Rugal y eso es lo único que puedo hacer. Hace el Kaiser Wim. Así se dice, ¿verdad? Obviamente. Vamos, no, tengo que ganarle a Blue Mary. Tengo que ganarle a Blue Mary. Ahí está. No dejes de hacer eso. Bueno, este fue el video de hoy. Ah, no creo que sea buena idea. Ay, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Por qué me hacen esto? Se supone que yo soy un experto en King of Fighters. ¿Cómo se supone que haya perdido contigo? Ok, relájate, chico Ko. Ya tengo que hablar bajo porque si no voy a despertar a Yami. Bueno, está trabajando ahora mismo. Yo creo que fue por almas. Entre comillas. Escucha, niña. Yo estoy seguro que lo que pasó fue que usaste alguna especie de truco o hack para que yo no pudiera hacer nada. Porque es imposible. En la versión Plus, todo esto sale y las cosas cargan rápido. O sea que hiciste algo. La versión Plus. Es más, ¿quieren una opinión de alguien que
que no sea ni este niño Coffee y yo, Yamilén. Ah, bueno, está bien, pero yo creo que la versión Plus es muy complicada. La que es de maricas es la Super Magic Plus. Esa sí, pero la Plus Ay, no. sí, la Super Magic. La No, 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 verde. en serio, es que en serio. Espectadores, aquí habían espectadores. Preguntando, mi humilde opinión, ¿cómo osas tomar a Rugal y no soltarle ni siquiera el primer personaje? Es el lag. Aquí tengo mucho lag porque el internet de Yami es una vil mierda, porque no paga el recibo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver, yo soy misericordiosa. ¿Y quieres probar en otra versión para que veas que vas a valer madre igual? Bueno, lo que pasa es que esta versión tiene mal soporte, pero si jugamos una versión como el KOF 13, estoy seguro de que Chico KOF volverá a brillar. Lo necesito. No puedo defraudar a mi audiencia. A Harold, 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 te mando un saludo. Yo te quiero mucho, Harold, y te voy a demostrar que Chico KOF tiene más protagonismo que Yami y Yami Glen juntos. Acepto lo que tú dices, niña. Vámonos a la versión del KOF 13, ¿te parece? Y ahí te voy a hacer añicos. Sí, ¿qué? O sea, sí. ¿Cómo que co conexión oponente Lost? No, no, espera. Hola, hola. Madre mía, ¿qué me acabo de meter? Me acabas de decir que Obvia. quieres la 13, ¿no? Vamos para allá. Obviamente, yo también voy para allá. Y bueno, ya estoy con la amiga de Yami, esta niña que demostró no ser tan amateur como yo creía. Bueno, que juega 2 de 3. Le di chance. Bueno. Ya estamos de nuevo, ¿verdad que sí? Hola, ¿sigues ahí? Claro que sigo aquí viendo lo decepcionado de tu rango, o sea. Alguien que me corte la luz eléctrica, por favor. Eso no lo pensé, ¿verdad? Ok, bueno, eso era un chiste para relajarla a ella. Bueno, ok, ya estamos aquí en esta edición de KOF 13, que es una de las que menos competitivas son. O sea, yo por lo general puedo decirles que esta es de las más desbalanceadas de todas. ¿Verdad que coincides conmigo? Mira, es que di lo que te dé la gana, niño. O sea, ya, me rindo contigo. Bueno, muy bien, te deseo suerte porque esta vez la necesitarás. El chico KOF va a recuperar su orgullo. Así que, dale niña, ya estoy listo. Y esta vez no voy a jugar con el teclado pedorro de Yami. Miren, tengo un control profesional de jugadores de KOF. Okay, ajá, sí, qué bien por ti. Te arrepentirás por haber subestimado a Chico KOF. Ok. ¿A qué horas completaste tu equipo? What the Es que tú fuck? todavía no lo completas, Esperas que a mí me gusta ser exigente con mis personajes, o que quiero una cool estilo Iori, perdón, no crean que estoy nervioso. Oye, niña, ¿y si te pago para que me dejes ganar? Bueno, ya. Ok, ¿qué personaje más elegiré? Ok, Yuri es muy poderosa. No es que coincida con Yami porque la haya puesto poderosa, sino que es una realidad. Cualquiera sabe que con esto que tengo, que son personajes sumamente desbalanceados, voy a ganarle a esos personajes. O sea, eligió a King. Un personaje que ni siquiera estuvo en el KOF 2002 original, hasta que la metieron en la versión del 2002. Y apuesto que. Ah, yo no había seleccionado los míos. Ahora van a ver lo que les digo. Prepárense para ver una verdadera demostración de un verdadero profesional arrasando. Vamos, 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 vamos. Ok, perfecto, perfecto. Iniciamos bien con Robert. Eso me dolió a mí. What the fuck? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Brinca, brinca. Brinca la tablita y ya la brinqué. A ver. Oh. Ok, aquí también el juego está mal porque no cargan las barras como debe ser. Miren, todas están en ceros. O sea, ¿qué gracia le encuentran a esto? No pueden ser como en la Plus que ya todos tienen 5 iniciando la partida. Increíble, de Eso es verdad. lo más ridículo que he escuchado en mi vida. ¿De verdad? Digo, es envidia, ok. Hago el oculto con la palanca. Media U. ¿Cómo es la U? Haz lo que sea, Robert. Dios Maldita sea, mío. deja de estar brincando como imbécil. Super combo. Esto es muy difícil de hacer, niños. No lo intenten en casa, ¿vale? Estos combos que hace Robert. Ok, me va ganando, pero no pasa porque ahorita voy a hacer las patadas que hace. Ahí está. Esto me dolió hasta a mí. A ver.
Vale, Robert, dale, Robert. Robert Sakazaki. Digo, Robert García. Robert García. Ah. Ya ni sabe lo que dice, ya. No iniciamos mejor. Está pero... aburrido. ¿Aburrido? O sea, ni siquiera intentando aspirar a algo. Espero que con Kula hagas algo decente. Porque Kula... sería una burla para el personaje. Si no hice algo decente con Rugal. Bueno, Kula es de las más desbalanceadas. Así que es que no me sale ningún poder. A ver, ahí está. ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Admírenme! 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 Soy el chico Kof. ¡Oh! ¡Se lo quité! ¿Ven? Eso solamente necesitas tener reflejos de 15 años jugando en las arcades. Porque solamente así, o sea, tener un doctorado en Kof es difícil. Ahí me costó tiempo. Ok. O sea, no, como que 15 años jugando así tú. Juego desde que tengo memoria. Si desde... tú eres menor que yo, si eres menor que yo, ¿cómo vas a tener 15 años jugando? O sea, ah, la edad no importa, uno nace con el don. Yo nací con un arcade en mano. A ver, ya está, ahí está. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Por eso, una vez que te gane, voy a demostrar que tengo derecho a criticar a todos los que jueguen COD y jueguen con Rugal. Y no es que yo haya jugado con Rugal, ah, okay. Pero... ah. Es que hay cada materia. Vale la pena, vamos a ver qué eres capaz de hacer. Vale la pena más o menos ver qué vas a hacer aquí. A ver, tengo que acercarme con cuidado. Creo que juego mejor cuando estoy distraído. Digo, oh. Y si nos quedamos aquí agachados, bueno, ya. Ah. Ah. Brinca, brinca, ya le voy a ganar. ¿Cómo es posible que vaya a dar la vuelta? No, 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 no. Ah, se lo oculto. Oh. Oh. Admírame, niña. Admírame. Soy el mejor. Ok. El chico Kof está recuperando. La verdad, qué bien que hayas logrado pasar el primer personaje, porque ya me estaba aburriendo. Yo que pensaba que era el sueño. ¿Cómo cargo aquí? Cargué. A ver. Pican todos los botones. Nunca hagan eso de picar todos los botones. Yo me sacrifiqué aquí por ustedes para que no lo hicieran, ¿vale? Ajá. Me queda su... ¿Cuántos personajes me quedan? Dos, ¿verdad? ¡Me queda uno! Ok, Yuri al estilo Disney. A ver, vamos a ver. No sé, es que este Kof es raro. Los personajes parecen de The Walt Disney. O sea, ¿qué quieres que te diga? No es como el Kof original, la Plus... que no tiene ningún solo bug, aunque ya me diga que sí, pero esa versión no tiene bugs. Lo que pasa es que son gente... Oye, ¿por qué a veces no puedo cargar con mis personajes? A ver... What the fuck? Ahí voy. Ok, por lo que veo este Kof, puede que no sea tan desbalanceado como dije en un principio, pero... pero aún así, mi personaje es superior al tuyo. Para mí que tú no hayas hecho ni un torneo, pero ni en tus cuadras. Me invitaron, pero no me aceptaron. Digo, por ser un profesional, obviamente. No creas que porque era malo jugando y nadie me quería ver porque le sacaba los pesos a las maquinitas. Pero, a ver, carga, Yuri. ¡Carga! Te estoy diciendo que cargue. Haz lo que quieras, está bien. ¿Te vas a quedar ahí? ¡Ay! Voy por ti. ¿Qué hiciste? Y bueno, esa fue una misión de esta nueva sección del canal con el chico Kof. Si les gustó, denle like al video de Yami. No, mira, a nadie le gustó. Es más, ya deja de jugar Kof. Ven a la cocina y tráeme una arepa, hazme el favor. ¿Una arepa? ¿Qué es una arepa? Tengo una tazota no con sé. Agua, ¿te sirve? Entonces, ve aprendiendo, hazme el favor. Yami votó por AMLO, así que ahí estoy de acuerdo contigo en algo. Pero eso no significa que seas mejor jugadora que yo. Volveré, niña. Voy a practicar y volveré y te demostraré que el chico Kof ¿sabes qué? Manda. ¿Sabes qué? ¿Crees que es lo más divertido de todo esto? ¿Qué? Que seguramente en pantalla se debe estar viendo mi rango.
contra el tuyo. Mi ficha contra la tuya. Ah, bueno, me dice que si quiero guardar el Save Replay Data. Bueno, voy a cancelar. ¿Cuál es tu rango? 166 de victorias. Increíble. O sea, a ver, una pregunta. Yami me dijo que iba a hacer que yo me luciera en el canal porque había jugado KOF contigo y me dijo que tú eras un amateur. Ese hijo de puta me mintió. Pues sí soy un amateur, no siquiera llego a un porcentaje decente porque no tengo un porcentaje alto de victorias, así que debería, no sé. ¿Quieres decir que perdí con un amateur? Oh. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Chicos, todo lo que vieron aquí, obviamente estuvo planeado, ¿verdad? Que yo te dejara ganar y todo eso, y eso, ya, me despido de ustedes, chicos, tú despídete, ¿cómo te llamas? Yami... ¿Qué, no sabes leer o qué? Yami Glenn. Y si ve, o sea, en pantalla se está viendo que estoy utilizando el player de Yami Fight, pero es que estoy en su computadora porque la mía se me calentó en un torneo de tanto jugar y bueno, o sea, o sea, este no es mi rango, ese es el rango de Yami, pero yo en mi rango, en mi cuenta, yo soy nivel 100 y mi rango de victorias es de 100%, obviamente. Y bueno, qué bárbaro. Esta fue mi... Ni Daigo, MLO, tiene ese rango. Bueno, niña, ya va a ser hora de que nos despidamos. Ya me quiero ir. Antes de que te vayas, sí sabes quién es Daigo, ¿verdad? Dime, ¿sabes quién es Daigo, verdad? Obviamente, sé quién es Daigo. ¿Y tú? ¿Quién es Daigo? Claro, con tu respuesta me dijiste. Es que debe ser un chico inferior a mí, porque yo soy el chico KOF. Es más, reto a ese Daigo públicamente, a que me rete y yo le gano. No, oye, ¿quién es Daigo? En serio, dime. Búscalo en internet, es gratis, no muerde. Está bien. Y bueno, ya va a ser hora de que nos despidamos, despídete a la cámara. Muchísimas gracias por ver. Si alguien quiere jugar conmigo, búsqueme en Steam. Estoy allí. Y ya dejen de darle likes y reproducción a este noob. Y vayan a mis redes sociales. Sus redes sociales por contrato, porque Yami Fight me lo dijo, están en la descripción. Y si quieren, métanse. Pero sí, métanse. De todas maneras, yo me la paso husmeando todo lo que Yami Glenn y Yami Fight hacen. Así que háganlo. Y estaré ahí para la revancha muy pronto. La revancha de Chico KOF vuelve, recuérdenlo. Saludos. Y miren mi playera de Yori. Esto me hace pro. Aunque ya esté rota y se la hayan comido los ratones. Me hace pro. Mírenlo. Bye. Bye. Espero que la próxima vez no me hagas perder el tiempo. ¿Cómo puta se hace una arepa?